Nos vamos hasta Sierra Mágina, en la provincia de Jaén, donde predomina el olivar en pendiente, que es el motor económico de los municipios del entorno. Aquí conoceremos todos los detalles del manejo de este tipo de olivar, las dificultades que presenta por su especial orografía y la necesidad de más ayudas y apoyo para su supervivencia. Lo vemos. El olivar andaluz está experimentando una situación de grave crisis que amenaza su continuidad, más aún en el olivar tradicional el más habitual en Andalucía. Pero si hay un sector que esté sufriendo de forma especial el hundimiento de precios y el incremento de costes, es el olivar en pendiente. Este es el que predomina en zonas de montaña como la Sierra Mágina y el que corre mayor riesgo de abandono. Estamos en zonas de una altitud media de, de más de mil metros sobre el nivel del mar. Estamos en zonas con pendientes de, de más del 35% de media en estos municipios de, de la comarca de Sierra Mágina. Estamos en una zona donde hay otro parámetro que es el minifundio, es decir, hay un nivel de parcelación muy grande, las parcelas son muy pequeñas, estamos hablando de, de una media de, de una hectárea por por, de media por explotación. En Sierra Mágina, el 80% del olivar es de montaña y el sistema más habitual para su recolección es la vara mecanizada. Debido a la pendiente del terreno, resulta difícil, a veces imposible, meter maquinaria. Del millón y medio de hectáreas de olivar con las que cuenta Andalucía, unas 360.000 corresponden a olivar en pendiente. Este olivar de montaña presenta además otras muchas dificultades, como la falta de suelo, que limita las producciones. Condiciona eh, el, la cada vez mayor falta de mano de obra, porque toda la recolección básicamente, o muchas operaciones de cultivo, hay que hacerlas con mano de obra local. Y también es cierto que el 90% de la superficie agraria aquí es olivar y por tanto todo, todo depende del olivar. Depende económicamente, todos eh, eh, los pueblos dependen del olivar. El olivar de montaña fija la población e impulsa la economía local con un valor medioambiental, social y cultural muy importante. La variedad que abunda en esta zona es la picual. Un olivar que atesora olivos centenarios que aportan valor paisajístico y contribuyen a la biodiversidad. Sierra Mágina da nombre además a una de las denominaciones de origen más reconocidas de Jaén y una de las que produce mejores aceites. La calidad del producto, que muchas veces se nos olvida, que el aceite de oliva es muy bueno, pero es que el de la Sierra se diferencia del resto con mucha diferencia y de ahí que pues también esta zona mantenga sus retos con la denominación de origen para darle ese marchamo más de calidad que tiene el aceite, sobre todo en aspectos saludables que se nos olvida muchas veces. Según un estudio de la Universidad de Córdoba, los aceites de olivares de montaña obtenidos a partir de 400 metros de altitud son más ricos en fenoles, más saludables, con más sabor y olor, más fragantes y más resistentes, es decir, de la mejor calidad. Pero los costes de producción y los riesgos laborales se disparan respecto al olivar llano de Campiña. De ahí su falta de rentabilidad y la necesidad de mucho más apoyo. Para este tipo de olivares, ¿eh? existen unas ayudas dentro del segundo pilar de la PAC, dentro del desarrollo rural, traducidas en las ayudas agroambientales, en este caso para el olivar en pendiente, que son fundamentales no solamente mantenerlas, sino incentivarlas, es decir, aumentar porque evidentemente las labores que estos eh, olivareros, estos agricultores tienen con esta olivar con una orografía más complicada necesita un plus y ese plus lógicamente es ese complemento que viene a través del desarrollo rural dentro de la política agroalimentaria. El gobierno andaluz consciente de las especiales dificultades del olivar de montaña, ha hecho un esfuerzo para ampliar en 2020 las ayudas agroambientales de las que se beneficiarán algunos de ellos. Acabamos de hacer una prórroga de 85 millones de euros, que es una cantidad importante, para prorrogar todas las ayudas agroambientales, tanto de agricultura como ganadería. Eh, bueno, es una solución a corto plazo, pero bueno, yo creo que es importante. Porque había muchas explotaciones que ya terminaban su ciclo, sus compromisos de cinco años y se iban a quedar en este momento que estamos terminando un marco y empezando otro, se iban a quedar ahí un poco desamparados. Sin embargo, el olivar de Sierra Mágina no cumple los criterios establecidos para optar a estas ayudas agroambientales. Básicamente, al olivar de Sierra Mágina, eh, por sus defectos, solo le podría valer alguna superficie que hay en el parque natural, por sus condicionantes. Las ayudas agroambientales tienen. Eh, esas limitaciones técnicas eh, para recibirlas, como estar en producción integrada o estar en zonas de eh, vertiente a consumo. Aquí en, el, en Sierra Mágina no, yo diría que no llega al 3% de la superficie en la que podría optar a ese tipo de ayuda si estuviera y cumpliera todos los condicionantes. En Sierra Mágina 14.000 familias viven del olivar, que a su vez genera mucho empleo. La denominación de origen demanda medidas para impulsarlo. Había que buscar otro tipo de iniciativas, como el tema de, de arancel, el tema de diferencias de precios en comercialización, en distribución, que no haya esos eh, altibajos tan grandes entre las campañas. Es decir, el agricultor no necesita dinero, necesita que se le ayude en ese aspecto, a comercializar, a hacer lo que él no puede hacer porque tiene que hacer su trabajo de campo. El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía persigue fomentar la competitividad indemnizar a los agricultores por desventajas naturales en zonas de montaña e impulsar la producción ecológica. Pero no ha resultado suficiente. La supervivencia del olivar en pendiente está en peligro. Especialmente ahora, que está sumido en una crisis de precios, su protección, más que nunca, es necesaria y urgente. Hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que hayan disfrutado viéndolo tanto como nosotros haciéndolo. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces pueden seguir informados con toda la actualidad del sector mediante nuestras cuentas de Twitter, Facebook y nuestro canal de YouTube. Hasta la semana que viene.